y llegábamos a Frutillar, donde un amigo de Sebastián nos recibiría y nos ayudaría con bolsos que traíamos de más, idealmente para cruzar a Chiloé. Y nos enterábamos también, conversando con él, la noticia que se pronosticaba lluvia, justamente para el día en que íbamos a cruzar hacia Chiloé. Por lo tanto, nos estábamos preparando para enfrentar un clima más o menos complicado. Pero antes de cruzar a Chiloé queríamos conocer un poco Frutillar, así que salimos a recorrer el lago o el borde del lago y visitamos uno de los atractivos más o principales de Frutillar, que es el Teatro del Lago. El Teatro del Lago se ubica en las orillas del lago Llanquihue y se destaca por ser uno de los centros culturales más importantes de Sudamérica. Y el teatro internacional más austral del mundo. El diseño arquitectónico de la fachada del teatro emula a los galpones con revestimientos de tejuela, propio de la arquitectura de la zona, levantado por los inmigrantes alemanes que llegaron a la región. También este teatro cuenta con una capacidad máxima para 1.178 personas o espectadores. Luego de visitar el Teatro del Lago, salimos en búsqueda de un camping, ya que la noche caía y nosotros estábamos sin lugar donde alojar. Recorrimos Llanquihue, recorrimos Frutillar y, a lo mejor por ser fuera de temporada, esto fue de marzo, nos encontramos con todos los campings cerrados. Recorrimos y seguíamos recorriendo el borde del lago Llanquihue en búsqueda de campings y aún no encontrábamos nada. Finalmente cayó la noche y después de unas cuantas puteadas nos decidimos a continuar buscando campings. Oh.
ya casi sin esperanza y con muy poca visión, logramos llegar a un camping que estaba abierto en Frutillar gracias a un dato de un lugareño. Al día siguiente nos preparábamos nuevamente para continuar unos buenos kilómetros hacia Chiloé y cruzar el canal de Chacao. Por suerte, el clima nos acompañó y no estaba lloviendo, pero no sabíamos qué es lo que nos podía esperar en Chiloé.